De mato. ¿Qué pasa? Un momento. ¿Qué mamá va a sospechar? ¿Pero cómo? ¿No querías ver las últimas estampillas que me mandaron? A ver. Esta es la última de Canadá. No hay tiempo que perder. Mira vos, qué linda. ¿Por qué? Y esta es italiana, de principios de la guerra. ¡Ah! ¡Tiene la bandera! ¡Lucas! ¡Es el escudo! Vendré esta tarde a pedir tu mano. Bueno, lo mismo. No te creo. No es lo mismo una bandera que un escudo. Lo confesó anoche en el club. Tenía unas copas de más. ¿Entonces qué hacemos, Carlos? La que tiene la bandera es la francesa, ¿ves? Ah. Hay que actuar ya. Mira vos. Con miedo. ¿Quieres terminar tus días al lado de don Lucas? ¡Estás loco! Mirá. ¿Cuántos colores? Azul, blanco, rojo. ¿No lo sabías? Yo hablo ahora con Enrique. ¡No! 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 ¡No lo sabía! ¡No! ¡Mira vos! ¡Qué linda es! ¿Desde la revolución? ¿Me querés? Sí. ¿Qué revolución? Entonces, hay que hacerlo. ¿Cómo que revolución? La francesa, mujer. Luca, ¿qué haces? Primer día de primavera. Mirá qué sol. ¿Vos querés que me mate la jaqueta? Cerrá esos postigos. Y apaga ese gramófono, ¿querés? ¿Qué me decías? No me escuchaste. ¿Y cómo querés que te escuche con el bochinche que hay siempre en esta casa? Ay, hace rato que te digo que tenemos que irnos al campo. Ay, ¿qué me decías? ¿Me escuchás atentamente? ¿Y qué estoy haciendo? Voy a pedir la mano de una de las hijas de don Juan Terrero. ¡Mi cabeza! ¡Se me parte, Lucas! ¡Se me parte! ¡Oh! Chicos, vamos, el café. ¿Ya está servido? Fíjate si ese no se enfrió. Bien. ¿Y?
¿Te gustaron las estampillas? Sí, muy lindas, mamá. ¿Me permite ir a la cocina y pedirle a Ángela que me prepare un té? ¿Qué te pasa? No sé, algo me habrá caído mal. Anda nomás. Ah, y decile que prepare la pava, que está por caer don Lucas. Sí, mamá. No sé qué le anda pasando a esta chica. Debe ser la edad, mamá, y la primavera. De eso precisamente quería hablarle, tía. ¿Qué, de la primavera? No, de cómo se siente Lucía y de don Lucas. Ay, otra vez. ¿Pero qué tiene que ver don Lucas con este asunto? ¿Esta mañana se lo expliqué? Sí, mira, me entró por un oído y me salió por el otro. No me quedan los disparates. ¿Qué decís de don Lucas? Dice que es no sé qué. Jettatore, eso es. ¡Qué loco! ¿Y eso qué quiere decir? ¿Jettatore? Tomen, toquen. Acá. Hay que tocar fierro cada vez que se habla de ellos. ¿De quiénes? De los jettatores. Es muy sencillo. Son hombres en apariencia como los demás, pero que atraen la mala suerte a los que los rodean. ¡Ay, mira si eso va a ser cierto! ¿Y por qué supones que don Lucas atrae la mala suerte? A ver, ¿qué día te pinchaste el dedo con una aguja? Ayer. ¿A qué hora? A las 4. ¿A qué hora llegó don Lucas? ¡Ay, qué ocurrencia! Pero si don Lucas llega todos los días a las 4. ¿Qué día se levantó Juanito, el hijo de Ángela, sonámbulo y casi se mata por la escalera? ¡Ay, Dios! No me hagas acordar. Fue el martes a la noche. ¿Y cuándo se quedó don Lucas a cenar? ¡Ay, no! ¡Basta de pavadas, Carlos! ¡No te escucho más! Pero, tía, un escritor francés cuenta el caso de uno muy famoso... ¿Me oíste? ¡No te escucho más! Pero, tía, escúcheme, por favor. ¿Qué dice el escritor francés? Que hubo un jettatore muy famoso que se tuvo que arrancar los ojos porque estaba matando a la novia a fuerza de mirarla. ¿Pero ese no era Edipo? ¡Adelante, don Lucas! ¿Cómo está, doña Camila? Bueno, nunca mejor que usted. ¡Ay! Se lo ve hecho una flor. Bueno, es que en el aire flota un no sé qué. No me va a decir que a usted también lo agarró a la primavera. Vamos a ver, vamos a ver. De la confitería del Águila, para usted. ¡Ay, qué rico! Del Águila. A ver, a ver. Dáselo, don Lucas. A ver, ¿qué son estos? Ay, mira, ponelos en la discotera y lo traes cuando vuelvas. Muy bien. Ah, Ángela, decides a las chicas que llegó don Lucas, que vengan a saludar. Ángela, pues, por favor, doña Camila, si no le fuera molestia, yo quisiera hablar a solas un momentito con usted. Muy bien, déjalo más, yo les aviso después. Está bien. Bueno, usted dirá. Nada, nada. No te escucho nada, Enrique. Escúchame vos. Son 10 minutos nada más. Pero ¿cómo lo vas a saber? ¿Cuánto hace que trabajas en la droguería? Y bueno, tiempo de sobra. Pero no te digo que aquí nadie entiende nada. Pero si con 2 latines y un griego ya estás del otro lado. Enrique, vos no te podés negar. ¿Sos mi amigo del alma, sí o no? No, no, vos contestame. ¿Sos mi amigo del alma, sí o no? Y entonces... ¿Qué le digo una cosa, don Lucas? No me extraña para nada lo que acabo de escuchar. Así que usted ya lo había notado. No solo yo. Con Juan ya hemos hablado de eso. Sí. ¿Y él qué dice? Bueno, él siente una gran estima por usted. Y para sus hijas quiere lo mejor, así que... ¿Así que qué qué? Llama a las chicas. Pues sí. Así que creo que no habrá ningún inconveniente. Doña Camila. ¿Sí? Perdón. ¿Usted cree que por el lado de Lucía no va a existir ningún problema? No, Lucas, no. Lucía sabe que nosotros solo deseamos su bien. De manera que nunca se opondría a una decisión de sus padres. Buenas tardes, don Lucas. Recién nos enteramos que había llegado. ¿Cómo está, Elvirita? Muy bien. Le he traído unos regalos para las chicas. Ay, don Lucas, no me diga que también para las chicas. Unas cositas de nada. Unos estratos recién llegados de París. Oh.
Para Elvirita. Muchas gracias. Y para Lucía. Gracias, don Lucas. Que todavía no me saludó. ¿Cómo le va, don Lucas? Mucho mejor desde que la veo a usted. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le pasa, señorita Lucía? ¡Lucía! ¿Qué pasó con Lucía? Se quemó las manos. Hay que llevarla a la habitación. ¡Me da una mano, don Lucas! ¡No, gracias! ¡Chicos! ¡Chicos, hay que llevarla a la habitación! ¡Un médico! ¡Yo conozco uno muy bueno! ¡Don Lucas! ¿Puede avisarle a Juan que está en el club? Sí, sí, sí. ¿Cómo no, doña Camila? Y no le vaya a decir con qué se quemó. Carlos, no. Sí, Enrique, sí. Déjame en paz. No te dejo en paz. Está en juego mi vida. Ah, sí, querés poner en juego la mía. Pero es una pequeña ayuda que te pido, nada más. Ah, ¿una pequeña ayuda? Vamos a terminar en la cárcel. Prefiero la cárcel a este martirio de saber que la mujer que amo pueda tener un final tan desgraciado. No creo que el nuestro pueda llegar a ser mejor. No te preocupes. Yo le voy a decir a la policía que vos no tenés ninguna responsabilidad. Ah, muchas gracias. Pero importa mucho más lo que pueda llegar a decir la policía. Enrique, vos no me podés dejar en esta casa. Y vos no podés pretender que yo sea el médico. ¿Un ahogo, che? No, no, no. Un sofocón quemante. ¿Quemante? Sí, como si le quemara. Me dio la mano y le dio el sofocón. ¡Qué raro, che! ¿A qué se deberá? Bueno, en realidad no es nada raro, don Juan, porque en realidad yo le transmití lo que sentía por dentro. ¿Usted? Sí, porque yo había ido a su casa esta tarde a pedir la mano de su hija. Bueno, hombre, qué sorpresa, ¿eh? Con razón a la chica le dio el sofoque. Sí, pero ella no sabe nada. Yo quería que se enterara primero usted. Me parece muy bien. Y me alegra mucho lo que me dice. Sí. Y claro, hombre. Uy. Usted es una persona seria, honesta, con una sólida posición económica. Tan distinta a tantos tarambanitas como andan sueltos hoy en día. Entonces, ¿lo aprueba? Lo apruebo. Y lo felicito, don Lucas. Muchas gracias, don Juan. Vamos, vamos. ¡Ay, ay, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Sí, sí, ¡ay, qué tranquilo, incendio! ¡Madre! No, 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 no se preocupe. No, 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 no es nada grave. Estos ataques son frecuentes en temperamentos nerviosos. Precisamente acabo de ver en distintas clínicas europeas que visité en este último viaje infinidad de casos parecidos. Hay muchos estudios y tratados al respecto que hacen... Doctor, sí. ¿Se curará? No, sí, muy pronto, muy pronto. Hágale una infusión con salvia y hojas de menta. Es el mejor remedio. Va a tomar un té cada 3 horas. Ya verá que esto es alto remedio. Doctor, que Dios lo acompañe. Así lo espero, señora. Así lo espero. Pero es posible, como le digo. Las manos se le quemaban vivas. Pero es terrible. Y usted dice que todo eso se debe a que don Lucas es yetatorio. ¡Ay, no me diga! No, no, no. ¿Qué es eso? Ah, Elvirita no lo sabe, pero yo siempre llevo un clavo contra la yeta. Oh. No, no me diga que usted también cree en la... ¡Que sí creo! Usted no sabe cómo sufro los yetatores. Yo por eso siempre ando prevenido. Y ahora que lo pienso, sí. La noche en que don Lucas me acompañó al club, yo perdí una escalera servida. ¿Vio? Y el día que me atropelló el tranvía, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, ese día yo me había encontrado con don Lucas en el correo. Ahora lo veo todo claro. Pepito, ¿qué? Usted me viene como anillo al dedo. Ahí está su sobrino, él sabrá. Carlito, ¿cómo anda Lucía? Está mejor, tío. ¿Qué es lo que tiene? Venga, que todavía está el médico adentro. Por favor, don Lucas, espéreme un momento con Pepito. ¿Cómo no, Juan?
¿Se enteró de lo de Lucía, Pepito? Sí. ¿Vio qué calamidad? Sí, una verdadera calamidad. ¿Qué? ¡Sale! Por un momento voy a comprar cigarrillos, ¿eh? Qué tipo extraño. Si él no fuma. ¡Le salían llamas! ¡De los dedos! ¡Largas así! ¡Ay! ¡Le va a quedar la cicatriz! Parece que con el té se le van a ir. Chicos. ¿Quieren ganarse un peso? ¿Peso? Bueno, sí. Escuchen bien lo que tienen que hacer. Sí. Antes de seguir con mi visita. Le agradezco tanto su preocupación, doctor. ¿Un cafecito mientras tanto? Si no es molestia. No, de ninguna manera. ¿Un cafecito, don Lucas? Sí, es tan amable, sí. Ay, perdón, no los presenté. El doctor... Salvatierra. Augusto G. Salvatierra. El doctor Salvatierra, el señor Lucas Jiménez, amigo de la familia. Encantado. Es un placer. Bueno, voy a ordenar el café. Con permiso. Es suyo. ¿Usted es especialista, doctor? Telepático. ¿Perdón? Telepático. Ah, los que curan con lo mismo que produce el mal. No, no, señor. Eso es homeopático. Yo soy telepático. ¿Entiende la diferencia? Ah, sí. ¿Cómo es una especialidad nueva, poco conocida acá en Buenos Aires, pero que en Europa hace furor. Curamos por sugestión. La telepatía nos permite ponernos en contacto mental con el paciente. ¿Qué me dice? Por ejemplo, yo transmito fluido positivo al enfermo y le ordeno que se cure y el paciente se cura. Es formidable. ¿Y ese poder lo puede ejercer sobre todas las personas? No, sobre casi todas. Hasta ahora solo he conocido 6 capaces de resistirme y 2 tenían más fluido que yo. No me diga. Sí, eran más fuertes, tenían más poder y me dominaban. ¿A usted? Sí, a mí. Un ruso y un inglés. Los 2 han muerto. ¿Quiere decir, por ejemplo, que usted ahora podría transmitirme su pensamiento? Sin ninguna duda. ¿Es posible? ¿Quiere que hagamos una prueba? No es peligroso, ¿no? ¡Señor! Soy un científico. Perdón. Vamos a hacer una pequeña pruebita. Sí, relájese, quédese tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Yo lo miro fijamente, ¿ve? Usted también me mira fijamente. Más. Eso es. En este momento se ha producido el contacto del fenómeno. Ahora preste atención. Yo voy a ordenarle que piense un número entre 1 y 10. Cuando yo diga ya, usted piensa el número. Yo le digo después el número que le he ordenado pensar y usted me dice si está bien o no. ¿Comprendido? Sí, comprendido. No piense todavía en nada, eso es. Más, míreme fijo, entréguese, relájese, míreme fijo. No parpadee. ¡Ya! 5. ¿Cómo? 5. ¿Te pensó en 5? No, señor. ¿Cómo que no? No. Yo he pensado en el 4. No puede ser. No. ¿Sí? ¿Será su palabra de honor que pensó en el 4? En el 4, sí. Pero es sorprendente. A ver, empecemos de nuevo. Eso es. Tranquilo, relájese. Más. Tranquilo. Míreme fijo. Entréguese. Deme su alma. Míreme fijo. Eso es. No piense todavía en nada. ¡Ya! 3. 6. No me explico. ¿Seguro que 6? Y sí, 6. ¿Pero cómo puede ser? A ver. Vamos a ver si tomado de las manos. Eso es. Creo que se viene eso. Así. Sí. ¿Pero qué tienen? ¿Qué tienen qué? ¡Sus manos queman! Es el síntoma característico de las personas que tienen fluido en el momento de la crisis. ¿Pero qué está diciendo? Pero este hombre es hipnotizador. Ahora me explico. Usted se ha estado burlando de mí. ¿Yo hipnotizador? No me va a decir que no lo sabía. No. Es la primera vez que me lo dicen. A ver. Deme sus manos. Pero es evidente. ¿Qué?
¡Qué fatalidad! ¿Qué? ¡La misma mano del inglés! ¿Qué me cuenta? A ver, mándeme pensar un número a mí. No, sí. No, yo no podría porque usted es médico. No, perdamos tiempo. Míreme, mándeme. Yo me entrego. Mándeme. Bueno, si usted se empeña. Soy suyo. Bueno, míreme fijo a los ojos. Sí. Así. Fijo, ¿eh? Sí. Ya. ¡9! ¿Y? Maldición, sí. ¿Qué pasa? Esto era lo que me faltaba. No. Vamos otra vez. Sí. Vamos otra vez. Mírame fijo los ojos. No sé si puedo. Sí. Fíjese. ¡Ya! ¡8! ¡8! Ah, es prodigioso esto. No, puede ser cierto. No puede ser cierto. Está pasando, me lo acaba de decir. No puede ser. No. Doctor, la niña Lucía se está recuperando. Sí, voy enseguida. Doctor, por favor, no me deje acá usted así solo. Sí, ya hablaremos más adelante. Me reclama mis obligaciones profesionales. Sí. Doctor, por favor, yo no me puedo quedar con todo esto. Ya hablaremos más adelante. Mientras tanto, quédese quieto. Su poder es enorme. Tenga mucho cuidado donde mira. No vaya a mirar esa maceta, por ejemplo. Yo hipnotizador. Qué barbaridad, ¿no? Le da la mano, se quema y no es suficiente. Mira una maceta, se cae y no es suficiente. Pero no es la primera vez que una maceta se rompe sin que nadie sepa cómo. Le prevengo, Elvirita, que este asunto es mucho más serio de lo que usted se pueda imaginar. Lo que yo quiero decir es que no se puede cargar a una buena persona con un sanbenito semejante. Un jetatore nunca es una buena persona. Parece una buena persona y ahí reside su enorme peligrosidad. Pero ¿cómo se puede llegar a asegurar, sin ninguna duda, que don Lucas hace daño cuando mira? Sí, muy sencillo. Porque es un jetatore. Y un jetatore hace daño cuando mira. Y cuando camina, y cuando toca, y cuando come, y cuando duerme. Un jetatore hace daño siempre, aunque él no quiera. ¿Qué más necesitas para convencerte de una vez? ¡Pruebas! ¡Quiero más pruebas! Está bien. ¿Querés pruebas? Las vas a tener. ¿Quién es? ¡Leonor! ¡Ay, Leonor! ¡Leonor, pasa! ¡Pasa! Oh, ¡Cerra, apurate! ¡Ay, Leonor! ¡Ay, Lucía! ¡Qué suerte que llegaste del Tandil! ¡No sabés lo que te necesitaba! ¡Días y días rogando para que llegaras! ¿Pero qué te pasa? Todo el mundo dice que estás a la muerte y te veo más fresca que una lechuga. ¡Ay, Leonor! Si supieras en el lío en que estoy metida. Ay, pero contá. Está bien, te voy a contar. Pero primero me tenés que prometer que me vas a ayudar, ¿eh? Aunque no estés de acuerdo en lo que estoy haciendo. Ay, Sonsa, ¿alguna vez te dejé de ayudar? ¡Oh, cuánto misterio! ¿Vos lo conocés a don Lucas? El amigo de tu papá. Ese que parece que vive porque le regalan el aire. Bueno, parece que don Lucas se quiere casar. ¡Ay, pobre! ¿Y con quién? ¡Conmigo! ¡No! ¡Adelante, don Luca! ¿Cómo estás, Ángela? ¡Cuidado! ¡No me pise aquí, por favor! ¿Cómo está hoy la señorita Lucía?
decía. El doctor está al caer. No se ofende si espera en la sala mientras yo termino con el trapo. Usted me dijo que lo mandara. ¡Oh! ¡Don Lucas! Discúlpeme, no lo había visto. ¿Cómo está, Carlitos? Yo muy bien. ¿Usted? ¿Cómo le va? Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa? Nada. Es una sensación extraña. Le quema la mano. ¿Tiene fiebre usted? No, no, mi amigo. No es fiebre. Es otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa, don Lucas? Permítame. Venga, siéntese aquí porque hay más luz. Sí. Siéntese aquí. Cuando yo le diga ya, usted piense un número del 1 al 10 y yo voy a adivinar el número que usted pensó. No lo comprendo. Nada, no se preocupe. Usted míreme a los ojos y concéntrese, ¿eh? Así. No. Sin miedo. Míreme a los ojos. Vamos. Sin miedo, así. Entréguese por completo a mí. Ya. ¿Estamos? Estamos. ¡Benito! ¡Te cae! Vete a la sala a dar una vuelta. ¿A esta hora? Algo está pasando allí. Husmea un poco y me lo dices. Mujer, que yo no nací para el espionaje, ala. Ya, uno. Sí, señor. Pensé en el uno. ¿Y usted cómo lo sabe? Es muy sencillo. Usted cree que piensa en el número que usted quiere, pero no es así. ¿Ah, no? No. Soy yo el que le ordeno que piense en el uno. Y usted me obedece. Es lo que en Europa llaman la telepatía. ¿Usted bromea, don Lucas? No bromeo. Si yo mismo estoy asombrado, resulta que había tenido un fluido tremendo. ¡Ah! ¡Es increíble! Sí. ¿Quiere que probemos otra vez para que vea que no es casualidad? Sí, ¿cómo no? Muy bien, póngase así. A ver, ¿así? Míreme. Sí. Ya. Seis. Seis es el número que usted ha pensado. Uy. ¿Qué habré hecho ahora? Carlitos. Carlitos. ¡Carlitos! Por el amor de Dios, muévase, Carlitos. ¿Qué hace usted ahí? Pues que venía a avisar que está llegando el médico, don Lucas. Dígale que venga enseguida, por favor. Momentito. Sí. No. Dígale que Carlitos y yo tenemos urgencia de hablar con él. Súbito, don Lucas, sí. Quédese. Pero quédese quieto, por el amor de Dios. Catalepsia. ¿Qué? Típico cuadro de catalepsia. ¿Qué? Y es muy grave. Exceso de fluidos. Sí. Póngale un dedo delante de los ojos. Así. Y después. Camine retrocediendo. Es increíble. Si no lo veo, no lo creo.
Y ahora... Antes de que le dé la fórmula, tiene que prometerme algo. Sí. Se lo prometo, Quito Carlitos, sí. Prométame solemnemente que mientras yo esté en Buenos Aires, y de eso queda dos veces largo todavía, no le dirá a nadie que me ha vencido hipnóticamente. Sí. Pues haga lo que quiera con su poder. Sí, se lo prometo. Carlitos, quieto, por favor. ¡Júremelo! Sí, se lo juro. Se lo quieto, Carlitos, por favor, se lo juro, doctor. Pero, por favor, terminemos con este movimiento continuo, doctor. Y le golpeaba, y le cacheteaba, y él estaba como muerto. Yo diría que estaba frío. ¿Frío? Frío, mujer, frío. Que se sentía allí ese frío. ¡Ay! Aquí están pasando cosas graves. Mira, vete de nuevo con algún pretexto. ¿Con qué voy? Con un pretexto, con un disimulo. Mira, ¿me traes el juego nuevo de copas? ¡Que lo vamos a limpiar! ¿Eh? Mujer, que me parece que tú quieres verme tieso como a ese tío, ¿eh? ¿Ve? Desde aquí le sopla muy suavecito en un ojo, después en el otro. ¿Entiende? Perfectamente. No. Antes espere que yo me vaya. No es bueno que él se entere que yo lo he visto en este estado. Muchas gracias, doctor. Le recuerdo su juramento. Quédese tranquilo que seré una tumba. Mire, si es una manera de estar una persona. Y cuando se despierte, ¿cómo le digo a este pobre infeliz que lo tengo totalmente dominado? Va, vamos a ver. ¿Dónde estoy? No se preocupe, que ha sufrido un ligero desmayo. ¿Desmayo? ¡Qué raro! ¿Siempre he sido tan sano? ¿Sabe que no recuerdo nada? Mejor así. No se preocupe. Don Lucas, le voy a pedir un gran favor. A mis tíos, ni una palabra de lo que me pasó, ¿eh? Podrían alarmarse por mi salud y estos... ¡Ah! No son los mejores momentos. No sé que ningún problema. Vaya tranquilo que no voy a abrir la boca. Vamos. ¿Dónde quedaba el comedor? Permítame. El comedor queda para allá. Y el patio queda para allá. Entonces voy al patio. Gracias. Pobre muchacho. Qué mala suerte. En la flor de la edad venía a toparse conmigo. ¿Qué está haciendo allí? Por casualidad, ¿no ha visto usted el juego nuevo de copas? ¿Pero qué estaba haciendo aquí? Lo que pasa es que Ángela, mi mujer, me ha dicho que buscara el juego nuevo de copas en la sala. Pero no me dijo dónde estaban. Este puede haber escuchado algo. Voy a tener que hipnotizarlo. ¡Dese vuelta! ¿Yo? No recuerdo nada. Ay, yo tampoco. ¡Quédese quieto! Ay. No tiemble. No, que no soy yo, don Lucas. Que son estas que no vienen. Míreme a los ojos. Ay, no, a los ojos no, don Lucas. No, a los ojos no, por piedad, don Lucas. Que yo le quiero mucho. ¡No sé soy el que más me quiere, por favor! ¡Ay, don Lucas, acá! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Oh! ¿Querías más pruebas? Aquí las tenés. ¡Qué horror! Entonces era cierto. Sí, y que no se les pierda. ¿Quieres dejar de castañetear? ¿Quién castañetea? ¡Ay, hombre! ¡Que tuvieras castañuelas por dentadura!
¿Me quieres contar lo que pasó? No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Ay, pero... Hay veces en la vida en que las decisiones valen más que los hombres. Y hay decisiones que marcan un rumbo, señalan un hito, abren vigorosamente un camino. Son las decisiones trascendentes. Acabo de tomar una de esas decisiones. Y aquí la comunico oficialmente para que no quede ninguna duda de mi voluntad inquebrantable de llevarla adelante hasta sus últimas consecuencias. He decidido otorgar la mano de Lucía a don Lucas Jiménez. ¡Pero papá! Apenas se reponga, se realizará el compromiso. El casamiento podrá efectuarse en cuanto pase el verano. Pero tío, Lucía no está para recibir esa noticia. He dicho cuando se reponga. Y ese médico amigo tuyo, o la cura de una vez, o busco otro. Yo no creo que Lucía sienta afecto por don Lucas. No estoy hablando del afecto, estoy hablando del compromiso. Don Lucas Jiménez es un hombre de bien. Y tiene una posición económica que asegura la felicidad de Lucía para toda su vida. Sí, y de paso cancela la hipoteca del campo de Dolores. ¿Otra impertinencia como esa? ¡Y no pones malos pies en esta casa! Juan, controla tus nervios. Decida él que controle su lengua. ¿Me permite, don Juan? Sí, señor. La decisión que usted ha anunciado es irrevocable. Usted ha dicho la palabra, mi amigo. Irrevocable. Sería muy molesto para usted concederme un minuto para hablar a solas. Pero... ¿Cómo noche? Pase a mi escritorio. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué haces ahora? Que son las 4:15 y no tengo tiempo de pasar por la florería. Dame ese ramo, lo compré para el cementerio. Dame, Adelita, te juro que mañana te las repongo y te compro rosas blancas como le gustaba a la mamá. ¿A vos te parece que yo puedo seguir así, que alguna vez me puedo mejorar haciéndome mala sangre de la mañana a la noche? ¿Cuándo vas a dejar de pensar solamente en vos, Lucas? ¿Y vas a tener un poco de consideración por la gente que sufre al lado tuyo? ¡Lucas! ¿Qué voy a hacer, Adelita, si estoy enamorado? ¿Y se acuerda de aquella yeguita alazana que tenía yo en mi estudio? Sí, sí. Alaska, sí. Me acuerdo. Bueno, llevaba ganadas 6 carreras en 2 meses. Era casi fija para el Nacional. El día del premio yo estaba dando instrucciones al jockey cuando de pronto se me acerca un conocido yetator. ¡Qué linda que está la yegua! Me dice. ¡Lo felicito! Créame, don Juan, que lo hubiera ahorcado con su propia lengua. No vaya a los 500 metros, rueda la yegua, se quiebra una mano y adiós premio nacional. Y usted todavía me pregunta si creo. Para mí, no son sino casualidades. Usted me disculpa, mi amigo, pero yo creo que esas supersticiones quedan para gente ignorante, che. Ah, usted habla así porque hasta ahora no lo han perjudicado. Pero si llegara a entrar un yetator en esta casa, yo estoy seguro que otro gallo cantaría. Ay, no. Ay, entonces no podemos dejar a Lucía en manos de ese hombre. Ah, yo no puedo hacer más de lo que he hecho, ¿eh? Ahora Pepito está hablando con papá. Ojalá pueda convencerlo. ¿De qué? ¿De que don Lucas es yetatore? ¡Oh! ¡Ay, son muy lindas! A Lucía le van a encantar. Así lo espero, doña Camila. Ella adora las flores. Es tan romántica. Me imagino, por eso yo quería que tuviera algo mío en su cuarto. Y lo tendrá, don Lucas, lo tendrá. Toma, ponelas en un florero y llévaselas a Lucía de parte de don Lucas. ¿Cómo no? Ángela, no se olviden de sacarla de noche porque toman el oxígeno. Por supuesto, don Lucas, por supuesto. ¡Ah!
Ay, vamos a ver cuál es la sorpresa que se trajo hoy. Una sorpresa que le va a encantar. Mira, mira, mira. Ay, don Lucas, usted siempre el mismo. Ah, la culpa va a ser suya de los kilos de más que tenga mañana, ¿eh? A ver. Ángela, decile a Elvira que llegó don Lucas. Está bien. A ver, a ver. Silencio. Dice doña Camila que llegó don Lucas, que vayan a saludar. Ya vamos. ¿Se dan cuenta? Encima hay que saludarlo. Dios, ¿cuándo terminarás con todo esto? Ay, mira, yo creo que vos como hermana mayor deberías hablar seriamente con tu madre. Si ella lo comprende, tenemos la mitad del partido ganado. Pero ¿sabés que tenés razón? Después que hable con Pepito, voy a tomar el asunto en mis manos. Chicos, vengan, que don Lucas trajo pastelitos de dulce. Buenas tardes. ¿Cómo está don Lucas? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está Elvirita? Bien. Chicos, vamos, siéntense y coman. Elvira no va a apoyar mi compromiso. No voy a tener más remedio que obligarla. Carlitos, ¿por qué no te servís? No tengo hambre, tía. Mira que son de dulce de membrillo. Cuando eras chico te empachabas con el dulce de membrillo. Por eso, ahora ya soy grande. ¡Qué honor! Servite con confianza. Los dulces me repugnan, doña Camila. Primera noticia que tengo. Como me siga mirando así, le voy a dar una trompada. Eso no se lo permito, señor mío. Al señor Lucas Jiménez le he otorgado mi amistad y soy yo el que determina quién entra o sale de esta casa. Sí, pero usted lo va a hacer casar con Lucía y sin que se dé cuenta, esta casa se le va a llenar de yetatorcitos. Déjeme decirle que ese no es asunto suyo. Ah, no, se equivoca totalmente. Porque si yo me caso con Elvira, su familia será mi familia. En ese caso, ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, señor. Y lo haré en este momento. ¡Ha sido un placer! ¡Pepito! Elvira, la seguiré queriendo toda la vida. ¡Pepito! ¡Por Dios! ¡Déjelo que se vaya! ¡Es un tilingo que no merece haber pisado en esta casa! ¡Sí, no! ¡Juan, cuida tus palabras! Está bien, no es un tilingo. ¡Es un imbécil de siete suelas! ¡Elvira, por favor! Y desde ahora, se terminaron todas las habladurías. ¡Juan, cuida tu presión! ¡Que me la cuiden ellos y que terminen con esa chifladura! Ya se le va a pasar. Usted sabe cómo son las mujeres. Me voy a tomar unas gotas para los nervios. ¡Vamos! ¡Hay que llevarla a la cama! ¡Ay, hay que llamar a un médico! Ya viene uno para Lucía. Sí, pero que la vea primero, mira. ¡Barbaridad! Tiene que partirse la tierra para que en esta casa abran los ojos. Estoy terrible. Otra vez se me fue la mano con el fluido. No, 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 no.